calle, calle. ¡Qué bonito día! Otro día más para seguir alimentando a mis chanchos. Ya, mi chanchito bonito. Ya le voy a dar su comida preferida. ¡Coma, mi bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, qué lindo! Ya, 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 yo sé que están con hambre. Buenas, buenas, caballero. Inspector de salud. No, yo soy el chanchero. No, no, yo soy inspector de salud y hemos recibido una denuncia anónima que usted tiene aquí un criadero de chanchos. Sí, es verdad. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Cómo que cuál es el problema? Está prohibido tener criadero de esta clase de animales en zonas habitadas. ¿Cuántos chanchitos usted tiene? Unos cuantos. ¿Y como cuántos serían unos cuantos? Unos 100. ¿100 chanchos? Con razón ese olor. Oye, ¿y con qué usted lo alimenta esos chanchos? Ah, bueno, yo le doy por ahí lo que encuentro, desperdicio, eso es lo que le doy. Eso los alimento. O sea, lo que encuentra le da. Sí. ¡Sinvergüenza! ¡Cínico! Eso es lo que usted es, un cínico sinvergüenza. Usted está infectando esa carne que termina en donde, donde la gente compra masivamente para el consumo. Eso es usted, usted está enfermando a la gente. Oye, sinvergüenza. ¡Cállese la boca! Le voy a hacer una multa de $1,000 por cochino. Yo no soy cochino, cochino soy mi chancho. Tome, espero que se acerque a pagar. Yo en 5 días regreso a hacerle la inspección. Me escuchó y por lo menos espero que le cambie la alimentación y haya limpiado esto. ¿Le quedó claro? Sí. ¡Cállese la boca! La verdad, ni yo soporto este olor. Voy a hacerle caso al inspector. Ponte que me pongan otra multa. Así no me va a quedar ganancia. Buenas, buenas, caballero. Buenas, señor inspector. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, ya se siente el olorcito, ha cambiado. Claro, ya me bañé también. Oiga, ¿ya fue a pagar esos $1,000 de multa? No, no, no he tenido tiempo, caballero. Oiga, ¿y cuántos chanchitos tiene? Bueno, tengo 200 chanchos. ¿200 chanchos? Ah, qué bien. Oiga, ¿y cómo los está alimentando? Bueno, la alimentación de ahora a ellos les encanta. ¿De verdad? En el desayuno le doy su bolón, su batido. Eso en el desayuno. En el almuerzo, su caldito de bola, su arroz con carne frita y su jugo de naranja. Eso en el almuerzo. En la merienda, oiga, cómo saltan ellos de alegría. ¡Te lo diera! ¡Ay, ay, ay! Oiga, con el pescado frito, su patacón es reventado ahí. ¡Óigame! ¡Cállese la boca, sinvergüenza! Eso es lo que usted es, un sinvergüenza, cínico. ¿Sabe cuántas personas se van a la cama sin ni siquiera desayunar? Y usted dándole de esa forma de comer a los chanchos. ¿Qué le pasa, señor? Usted está acaparando los víveres de la gente. ¡Sinvergüenza! Oiga, pero ¿por qué? ¡Cállese la boca! Le voy a hacer una multa de $2,000. Yo regreso en 5 días a hacer la inspección y espero que le haya cambiado la alimentación. ¿Me escuchó? Sí, caballero. ¡Cochino! ¿Cuál cochino? ¡Cállese la boca! Primero porque le doy de comer la baza, $1,000 de multa. Ahora porque le doy de comer bien a esos animales, $2,000. Así no me va a quedar ganancia, me voy a dedicar a otra cosa. Buenas, buenas, caballero. ¿Qué tiene de buena, caballero? Está como medio con mal genio usted. Sí, estoy mal genio, caballero. Ah, ¿y cuántos chanchitos tiene? Tengo 300 chanchos, ¿cuál es el problema? 300 chanchitos, va bien, ¿ah? Oye, vamos directamente al grano, ¿y con qué los está alimentando? ¿Quiere saber cómo lo están alimentando a los chanchos? Pregúntele a ellos. Yo le doy $5, ellos verán qué come, así que a mí no me quedan molestando.